La familia, hoy vengo a contaros qué es la impronta, por qué se tiene que hacer completa esta etapa y lo que nos puede repercutir en el carácter de nuestro perro el no hacerla correctamente. Una fase muy corta y decisiva para su desarrollo. Gran parte de su carácter se va a forjar durante esta etapa. Es decir, si no se completa, puede tener muchos problemas y problemas irreparables cuando sea adulto. La impronta podemos decir que es un 80% de lo que va a forjar el carácter del perro. El 20% siguiente lo determina la genética. Este breve periodo que dura, digamos, desde las 2 semanas hasta los 6 meses, nuestro perro va a aprender la exploración sensorial, a relacionarse con otros perros, o sea, con sus congéneres, y a interactuar con el entorno. Por eso es tan importante. Durante esta etapa, los cachorros van a aprender a identificar a los de su especie, a comunicarse con ellos, a imitarlos, a aprender todos los gestos, el lenguaje corporal. Todo esto lo van a aprender durante esta etapa. Por eso quiero que entendáis que es tan importante que no se separen los cachorros antes de tiempo. Lo normal son los 2 meses. Mediante la observación, verán a la mamá actuar de una manera, actuar en el entorno, entonces ellos lo imitarán. Aprenderán a socializar, aprenderán a cuándo tienen que parar con el mordisco. Todo esto lo que hará es que en un futuro tengáis un perro sociable y equilibrado, muy importante. Os he dicho esta fase, os he dicho que dura desde las 2 semanas, digamos, hasta los 6 meses, que es la fase principal para que los perros estén aprendiendo y se forje su carácter. Pero la más importante, digamos que donde más énfasis tiene esta fase, es de observación, de imitación, ¿vale? Es sobre todo entre la tercera y la octava semana, ¿vale? Ahí es donde va a ser el auge máximo porque el perro está más receptivo a aprender todas las cosas que tiene que aprender de la madre, de los hermanos y de todo. Perdonad que mire para arriba, para abajo, para los lados, pero es que tengo los perros por aquí danzando y como no los controle, es un lío. Sabéis que tengo 7 y vamos, es un escándalo. Os repito, insisto, que para que el perro tenga una buena impronta y pueda aprender todo lo relacionado de la madre y de los cachorros, tiene que estar hasta las 8 o 10 semanas con nosotros, a no ser que sea una fuerza mayor de unos cachorritos abandonados, un fallecimiento de madre, etc. Pero si es posible, la impronta hasta las 10 semanas, por favor. Solemos oír excusas. Sabéis que yo no borro nada, que voy a tiro hecho. Solemos oír excusas muchas de que es que la madre los ha destetado ya, es que no maman lo suficiente porque los otros no le dejan mamar y demás. Pues no. Lo que hay que hacer es un buen criador. Vale, esto no es cosa vuestra, pero tenéis que informaros bien de esto. Un buen criador los irá rotando para que todos mamen, estará controlando, o si hace falta, pues se les ayudará con biberón. Una de las excusas típicas es que me lo quiero llevar antes, es decir, no hago la impronta como corresponde, porque tengo otro perro y el otro perro le va a enseñar. No. Nunca un perro, por muy bueno que sea, por muy sensato, por muy equilibrado, nunca va a ser su madre ni sus hermanos. No le va a enseñar la impronta como corresponde. Otro de lo que solemos oír muchísimo es el tema de, no, es que si lo separo cuanto antes, más va a hacer vínculo con nosotros y más nos va a querer, etc., etc. Vale, eso es un error. Vale, porque el perro os va a querer exactamente igual después, hacéis un buen vínculo y os va a querer igual. Lo que pasa es que lo estáis privando de poder ser un perro sociable y que no tenga problemas con otros perros, que acepte perfectamente a otros perros y no tenga ningún problema. ¿Por qué? Porque lo único que vais a conseguir es que el perro tenga una hipervinculación, que se llama. Es decir, esos típicos dueños que nos llaman para que les solucionemos, es que mi perro no deja que nadie se me acerque, muerde a mi pareja. Ahí tenéis el problema.
otra que también nos encontramos mucho es que dicen, no, es que el chico que está cuidando a los perros se tiene que ir de viaje y quiere que no los llevemos pronto y demás. Si eso os lo dice un criador, no compréis el perro, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es un buen criador. Un buen criador regula cuándo va a tener los cachorros y cuándo va a tener todo para poder hacerse cargo bien de esa camada. Es decir, cuando lo que le pasa a un cachorro cuando es separado antes de la camada, es decir, no le han dejado hacer la etapa, se le ha cortado drásticamente la impronta. ¿Y cuando no se le ha cortado la impronta? Cuando a un cachorro, ¿vale? Le cortamos la impronta rápidamente, lo que vamos a conseguir es que no se lleve bien con perros. Hablamos términos generales, ¿vale? Siempre habrá las excepciones, pero creernos que esto ocurre muchísimo. Entonces, una separación temprana de la camada, lo que vamos a conseguir es que tengamos un perro de adulto con dificultades para relacionarse y comunicarse con otros perros, que sea inseguro y poco sociable. ¿De un perro cuando ha tenido una buena impronta? O se le ha dejado completar la impronta, es que, por ejemplo, será capaz de asumir y de superar experiencias negativas que tenga. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, un perro con una mala impronta tiene un encuentro con otro perro, le muerde o le gruñe, no va a querer acercarse a otros perros, eso ya es de por vida, por mucho que se le pueda tratar, ¿vale? Sin embargo, un perro que ha tenido una buena impronta, que se le ha dejado relacionarse con la madre, esa experiencia negativa la va a poder superar. ¿Por qué? Porque la madre y los hermanos ya han tenido sus peleas, ya han tenido sus mordiscos, la madre lo ha puesto en el sitio, los hermanos se han peleado y han visto que luego sigue siendo las cosas positivas. Entonces, esa experiencia negativa la pueden superar. Que ya sabéis, por favor, hasta las 8 o 10 semanas no separéis a los cachorritos por ninguna circunstancia, excepto por las antes nombradas. No vais a hacerle ningún favor al perro, no os va a querer más. No le va a pasar nada si es un buen criador porque los vais rotando. No nos vale ninguna excusa. Si nos encontramos un cachorrito en la calle, todo esto que os estoy diciendo es diferente. Tendremos que actuar de diferente manera. Tendremos que actuar como actuaría su madre, corrigiéndole en el cuello, corrigiéndole en la ingle. Tendríamos que hacer de su madre. Esto ya es otro tema que ya haremos un vídeo relacionado con este tema. O si adoptamos un perro en una protectora, que ahí ya no podemos hacer nada. La impronta no está en nuestra mano. Pero lo que sí que está en nuestra mano es lo que os estoy comentando. Coger, por favor, y no cojáis nunca un perro antes de las 8 o de las 10 semanas. Un besazo, cuidaros muchísimo y espero, por favor, que este vídeo lo llevéis a rajatabla. Un besito.